Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo Conoce a los personajes de. En esta ocasión os voy a hablar de los personajes de la esperadísima por muchos Escuadrón Suicida, que además se prevé que sea el pelotazo del verano. ¡Comenzamos! Comenzamos con Amanda Waller, que la interpreta Viola Davis. Davis dijo que estaba fascinada por el personaje, señalando su psicología y fuerza, describiéndola como una poderosa mujer negra, dura y lista para tomar un arma y dispararle a cualquiera a voluntad. Christopher Weiss, Slipknot, interpretado por Adam Beach. Se trata de un químico que trabaja para una empresa en el sur de Estados Unidos, donde desarrolla una fórmula para que las cuerdas sean más duraderas y resistentes. Posteriormente, él mismo utilizará estas cuerdas. Después de fallar varias veces en matar a Firestorm, se une al Escuadrón Suicida. Joel Kinnaman es Rick Flag. Rick Flag fue el comandante del llamado Escuadrón Suicida, el original, durante la Segunda Guerra Mundial, y después de su primera misión, fue el único superviviente. En 1951 pasa a formar parte de la llamada Task Force X, que se convertía en la base del Escuadrón Suicida liderado por Amanda Waller. Jake Courtney es Digger Harnex, o Capitán Boomerang. Él es el maestro de los Boomerangs. Fue un gran enemigo de Flash antes de sumarse al Escuadrón Suicida. Su personalidad conflictiva y su evidente racismo generan inevitables tensiones dentro del grupo, y es considerado por el resto como un miembro peligroso, violento, cobarde y poco fiable. Jay Hernández interpreta a Chato Santana, el Diablo. Chato Santana es la última versión del Diablo en los cómics, un ex criminal que, tras ser hospitalizado, conoce a Lazarus Lane, el Diablo original, que se encuentra en coma. Se rumorea que en la película, el Diablo será una combinación de rasgos que el personaje tiene en las versiones antes y después de la serie de cómics Flashpoint. En una versión de los cómics, el Diablo tiene un tatuaje de calavera que le cubre todo el rostro y le da un aspecto monstruoso. Para la película, el personaje interpretado por Jay parece ser una versión más suavizada de este. Cara Delevingne interpreta a Yun Moon, Enchantress. Este personaje es el que marca una de las mayores diferencias con el cómic hasta ahora, en lo que a la apariencia se respecta, ya que en ellos aparece simplemente como una mujer con un sombrero de bruja y una blusa amarilla, muy diferente de cómo la vemos en la película. Yun Moon es un artista que, tras ser invitado a una fiesta de disfraces en un viejo castillo, obtiene poderes mágicos de parte de una misteriosa criatura, los cuales invoca al mencionar las palabras de Enchantress, lo que además le cambia su apariencia. Inicialmente los utiliza para combatir monstruos y demonios, pero eventualmente comienza a perder el control sobre ellos y a utilizarlos para el mal. Se une al Escuadrón Suicida bajo la promesa de que en el equipo podría mantener sus inclinaciones villanescas a raya. Seguimos con Karen Fukuhara, como Tatsu Yamashiro, o lo que es lo mismo, Katana. Tatsu es una joven japonesa que, tras ver morir a su esposo en una batalla y a sus hijos en un incendio, decide convertirse en samurái y viajar a América para utilizar sus habilidades para la justicia, adoptando el nombre de Katana, en honor al arma que empuña. Su involucramiento con el Escuadrón Suicida se da durante una misión en la que el equipo debe destruir un arsenal de armas que iba a ser vendido a la mafia japonesa, de la que forma parte el hombre que mató a su esposo. Adewale Akinnoue como Waylon Jones, Killer Croc. Este es uno de los personajes más interesantes en cuanto a su aspecto, ya que en los cómics ha variado bastante, siempre dependiendo de quién lo dibuje. En esta versión interpretada por el actor Adewale, parece tener rasgos mucho más humanoides que varias de sus versiones más conocidas en los cómics, en las que se destacan sus rasgos de reptil. Killer Croc sufre una enfermedad, según partes médicos proveniente de un gen hereditario, llamada hiperqueratosis múltiple. La enfermedad ataca a los genes humanos mutándolos, haciendo que su tamaño sea superior al de una persona ordinaria, al igual que su fuerza. Posee además unas uñas largas y muy duras y unos dientes afilados. Esta enfermedad ataca su cerebro, transformándolo en un maníaco, pero también le otorga cierta agudeza a sus sentidos. Presenta también un sistema inmunitario que lo hace resistente a las infecciones y enfermedades. Will Smith es
Floyd Lawton, Deadshot. Deadshot es otra de las figuras más destacadas del Escuadrón Suicida en sus últimas encarnaciones, y sus habilidades como tirador, así como su poco aprecio por la vida humana, le han significado grandes ventajas al grupo. Uno de los rasgos más destacados de Deadshot es su interés en morir de manera espectacular, que es el motivo esencial por el que se une al Escuadrón Suicida, y realmente no parece afectarle demasiado el hecho de poder morir durante una misión, lo que básicamente lleva a la literalidad la parte de suicida en el nombre del equipo. Esta versión interpretada por Will Smith parece lo suficientemente fiel a la versión del cómic, excepto por el detalle de que su ojo cibernético se encuentra del lado izquierdo en lugar del derecho. Margot Robbie es Harley Quinn. Esta versión de Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie, parece estar fuertemente inspirada en el videojuego Arkham Asylum, que a su vez sirvió de inspiración para la versión New 52 de los cómics. En The New 52, es reclutada a la fuerza del Escuadrón Suicida después de ser capturada por Canario Negro. Harley Quinn es la novia y cómplice del Joker y es, después de este, el personaje más popular del Escuadrón Suicida y uno de los villanos preferidos por muchos fanáticos. Jared Leto es el Joker. Finalmente, el personaje más esperado de esta película es uno de los villanos más interesantes e importantes del universo DC, por lo que el nuevo Joker, interpretado por Jared Leto, se espera que sea genial. Tan genial que la primera imagen del personaje fue muy polémica, pero se dice que fue una broma, claro, digna del Joker. Sus habilidades van desde ser una mente maestra criminal, un genio de la química, ingeniería, hasta ser mortalmente gracioso. Recordemos que en esta película también estará presente Batafleck. Hasta aquí llegamos hoy. Estos son los personajes que considero los más importantes que tendremos en Escuadrón Suicida. Próximamente tendréis la crítica. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like y suscríbete. Adiós.